Shalakaya chakshurum militam jena tasmai shri gurave namah bandigam shri guru varam shri rupanuga pravaram brajarasarasikam cha narayanam tam prapanam shri guru charanam bande ramana prasthaya bhutale rupanuga bhaktiram shakripamuti narayanam Namashrestam manumapi sachi putra matra svarupam rupam tasya grajan rupuri mathurim gosthavatim radha kundam girivaram aghoradhika madavasyam prakto yasya pratita kripaya shri gurum tam natosmi bhaktya vihina aparada lakshay shiptascha kamade tarangamade Kripa mainam sharanam prapanam brinde namaste charanaravindam namo mahaparandaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratishe namaha he krishna karuna sindho dina bandhu jagatpate gopesha gopika kanta radha kanchana mekshite Vanchakalpataruvyascha kripa sindhuvyeva cha patitanam pavanevyo vaishnavebhyo namo namah anarpita charin chirat karune vachina kalau samarpayitum unatau jvalarasam svabhaktishyam Hari purata sundari gati kadamba samipita sada kridayo kandares puratu vasachinandana Shri Radhaya praneya mahima kirishovaneva swatyo chena dhuta madurima kirishovaneva sokyam chasyatmata nuavatat kirishiviti lovatat pavadyat samadhani sachikarvasintu hindu Primero que nada, le ofrezco reverencias millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual Nitya Lila Pravisto Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Pacharya Ashtu Tarashata Shishimat Bhakti Viranta Narayan Goswami Maharaj. Y también a mis, y oro por sus misericordias en causa, y a mis Shiksha Gurus, mis guardianes espirituales, y también oro por sus misericordias en causa, y a los devotos, las devotas aquí presentes, mis Dhanava Pranams. Estamos estudiando el libro de Sri Shikshastakam, las ocho instrucciones que dejó Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Krishna, que descendió hace 500 años. Él solo escribió ocho versos y dentro de estos ocho versos, todo, en esencia, de todos los Vedas, está en estos ocho versos. Sin embargo, él empoderó a sus seguidores, a los Goswamis, a todos los seguidores, los empoderó con toda la potencia para que ellos escribieran cientos de cientos de libros. Estamos en el tercer verso. Tinada pisa nichana, tarora pisa hishna, amanina, manadena, kirtaniya sadahari, que dice que uno debe ser más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que el árbol, y debe de ofrecer respeto siempre a todos y nunca esperar respetos para él mismo. Y de esta manera, con estas cuatro cualidades, uno puede constantemente cantar los nombres de Dios, el Maha Mantra. Entonces aquí está el Sri Bhajan Rahasya, los versos del Bhajan Rahasya, que es el Bhajan secreto de Bhakti Natakur, que dice Kirtaniya Sadahari, que todos deben de cantar el santo nombre del Señor en todos los momentos. Esto está citado en el Srimad Bhagavatam, el verso 2.1.11. Eta nirvidyam manam nam Ichatam akutobhayam yoginam nripa nirnitam harer namau namanu kirtanam. Entonces dice, Sri Sukadeva Goswami dijo, oh rey, se ha decidido por los previos acharyas, preceptores espirituales, que ya, si uno, ya sea uno un devoto muy excelso, totalmente desapegado de la existencia material, o sea uno una persona que desea elevarse a los planetas celestiales o obtener la salvación o liberación del ciclo de nacimiento y muerte, o sea uno un yogi autosatisfecho, un Atmaram, que
Uno debe, en todos los casos, siempre debe escuchar, cantar y recordar los nombres, las formas y las cualidades trascendentales y pasatiempos de Sri Hari. Estas tres actividades son consideradas ser la forma suprema del sadhana, de la práctica espiritual. Estas tres actividades, ¿cuáles son? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Dasyam, Atani, Vedanam. Son las nueve ramas de las 64 ramas del Bhakti. Esas nueve son las más importantes. Y de esas nueve, esas tres. Shravanam, Kirtan y Smaranam. Y de esas tres, Kirtan es superior. Kirtan, cantar o recitar, vibrar los labios o internamente es igual. Los nombres trascendentales es superior a todas porque las 20, 64 están incluidas. No hace falta la asistencia de ninguna otra rama. Entonces, todas estas tres actividades de escuchar Harikatha y cantar y recordar son la forma de sadhana suprema. Y es sadhya, no solo el sadhana, la práctica, sino sadhya, la meta. Es el sadhana y es la meta porque son eternas, son funciones eternas. El kirtan es eterno, el canto es eterno, el escuchar es eterno y la meditación es eterno, eso es eterno. En otras palabras, los acharyas o preceptores espirituales previos han determinado que estas tres actividades son ambas el medio para obtener la perfección de la misma, al igual que la meta de ser alcanzada. Este tipo de práctica por todos los diferentes tipos de personas. Entonces, es la religión eterna, es suprema, porque las otras prácticas, por ejemplo, yoga, la práctica de yoga, eso no es algo eterno. Pero el yoga es una práctica, pero eternamente eso no es algo eterno, no se practica yoga en el mundo espiritual, ¿me explico? O, por ejemplo, dar caridad a los pobres, enfermos o ancianos, eso no es, eso es un proceso de caridad, pero no es algo eterno, no es algo que se practica en el mundo trascendental. Entonces, todas esas prácticas de religión no practican funciones eternas del alma. ¿Me explico? Son funciones temporales de este mundo para dar alivio temporal a este cuerpo que es temporal. Entonces, no se pueden considerar las religiones supremas o eternas porque no tienen ninguna relación, conexión en absoluto con el alma. Entonces, dice, primero que nada, uno debe de abandonar el concepto. El concepto corporal de la vida. Esto está citado por Sriman Kula Shekhar en el Mukundamala Stotra. El Mukundamala Stotra, este es un rey muy. Un rey que era un gran devoto y decía unas oraciones muy bellas. Y este verso es: Idam sarinam shatashandit jarjaram patatya vashyam parinam peshalam kim aushadim prichasi muda murmate niramanamayam krishna rasayanam piva. Y él dice: Kula Shekhar, muy lindo, me encanta estos versos que él dice. Dice, oh tonto, oh tú, criatura de cabeza hueca, dull-headed creature, este cuerpo constantemente mutable, el cual está siempre está afligido por innumerables apegos, va a perecer algún día. ¿Qué medicina estás buscando para remediar esta situación de que va a perecer? Solamente bebe incesablemente la medicina del nombre trascendental, sagrado, de Sri Krishna, el cual destruye todas las enfermedades de la existencia material, que es la fuente de la causa de todas las demás enfermedades. En la existencia material, la causa de todo. Srila Bhaktivinoda Thakur ha compuesto el siguiente verso, Bengali. En versos en Bengali, en conexión con esto, en Bhajan Rahasya, el verso 3, capítulo 3, 3, y dice: Tu cuerpo material
el cual está afligido por cientos de apegos, va sin duda alguna a perecer un día. Se va a transformar en cenizas, en gusanos y excremento. Y se volverá lo más abominable para todos. Por lo tanto, volverse apegado a este cuerpo es ciertamente muy tonto. Oh mente, escucha solamente estas palabras reales que te estoy diciendo. El único remedio para las enfermedades, para esta enfermedad, es escuchar constantemente, cantar y recordar el santo nombre trascendental de Krishna. Este elixir Rasayan del santo nombre Shri Krishna es la única cura de todas las enfermedades. Ahora entramos con el verso 4, que es Na dhanam na janam na sundarim kavitam bhaja gadisha kamaye mama janmani janmani shara bhavatat bhakti rahat kitvai. Entonces dice, este verso significa: oh amo del universo, no deseo riqueza, tampoco deseo seguidores como esposa, hijos, sirvientes, amigos, parientes, no deseo conocimiento mundano expresado en un lenguaje poético. Mi único deseo, oh Señor, es que vida tras vida pueda tener devoción sin pedir remuneración a cambio a tus pies del loto. Este verso, mi hijo se aprendió todos los versos, los 8 versos, a los 4 años, me acuerdo. Cuando se aprendió este verso, tenía 4 años y decía, cuando decía, ajay tuki, se reía. Ajay tuki, se reía, se reía. Y esa palabra es muy significativa porque es la que uno no pide nada a cambio. La devoción debe ser, no, los cristianos y la mayoría de las religiones hacen devoción, pero siempre pidan. Pasa todo el día pidiéndole cosas. Pero la devoción pura trascendental no pide nada a cambio. En el Sri Sambodhana Bhashya se dice, Sambodhana Bhashya, este es el comentario de Bhaktivinoda Thakur. Él dice, el practicante Sarak, que está poseído de fe, primero debe de escuchar los nombres trascendentales de Sri Hari que emanen de la boca del loto del divino maestro espiritual realizado. Y después de esto, al estar libre de todas las ofensas, él debe de cantar Harinam con gran fe. El canto del nombre de Krishna, según este método, según este método, los 4 síntomas mencionados en el verso 3 se van a manifestar en el corazón. Pero acompañando esta anvaya, esta declaración positiva, es una consideración negativa, vyatireka. Si el sadhaka no abandona toda la conexión con la felicidad sensual de este mundo material, su forma pura espiritual no va a surgir en el corazón. Sin el despertar de este... Pero es que le estás distrayendo. Si la pones a leer algo en medio de una clase, eso es rarísimo. ¿Te acuerdas que me dijiste antes que para ser devoto de Krishna tenían otra forma de cantar, escuchar y meditar? Pero también me has dicho... Servir los pies del loto. Sí. Pada Sevanam Archanam, hacer adoración, ofrecer incienso, flores, agua. Vandanam, ofrecer oraciones. Aprender de la literatura, me dijiste también como aprender, leer el sánscrito, leer sí. Las cuestiones estas y escribir los libros, hacer más como
¿Pero eso es otra rama o es Sí, es parte de las ramas. Una de las parte del ramas, una de Bhakti? las 64 ramas es estudiar, pero dice, y lo dice claramente, pero no estudiar solo con la intención de presumir que yo sé mucho y para Sí. decir, eso es rechazado. Uno debe estudiar para que te ayude a poder avanzar espiritualmente, pero lo dice específicamente, que se pueden aprender, estudiar la literatura, pero no con el fin de demostrar que yo sé tanto y rajar, como quien dice. No, uno debe estudiar solo para el beneficio de uno, para que le sirve a uno a cultivar bhakti y Sí, enseñarlo a otros, para que pero se no con el lance. que yo sé tanto, no, sino con una manera, con mucha humildad, realmente. Pero claro, porque cuando uno lee, uno está meditando. Entonces es una de las ramas de meditación. Si un practicante no abandona la conexión, bueno, eso ya lo leí, no abandona la conexión con la felicidad sensual de este mundo material, su forma espiritual trascendental no va a surgir. Sin el despertar de su entidad espiritual real, entonces bhakti, cuya esencia es la potencia Kladini, la potencia adora el placer de Dios, que la personificación es Radharani. Radha es la potencia, es la personificación de la potencia de Ananda, de Satchitananda. Ananda es éxtasis espiritual. Radharani es la personificación de esta potencia que se llama Kladini Shakti. Entonces, sin despertarse el cuerpo eterno espiritual, Bhakti, cuya esencia es el Ladini Shakti, la potencia de dar placer a Dios, no puede transformarse en Bhava Bhakti. Porque primero hay que hacer sadhana, práctica, el Bhakti que es la práctica, sadhana Bhakti. Y después de sadhana Bhakti viene Bhava Bhakti. Y después de Bhava Bhakti viene Prema Bhakti. Entonces así se va. Por medio de la práctica espiritual, que es la devoción caracterizada por el amor extático. Cuando dices prema bhakti, eso no tiene que ver con prima, como No, prema bhakti, significa amor. amor. Prema es amor divino. Prema es la meta última de todas las entidades vivientes y es la religión eterna de todas las entidades vivientes. El amor puro que el alma tiene. El amor puro sin adulteración que tiene el alma por la entidad infinitesimal, que es el alma, por la entidad infinita, Dios. Ese amor puro es la única religión de todas las entidades vivientes. Sí, porque me acuerdo del libro que tenés abajo, dijo que Krishna solo acepta la comida cocinada por Radha Alta, Radha, que está cocinado con la prema, el amor puro, no lo coma si no es de eso, como no lo acepta, como si un devote cocina Rashad y no tiene Amor, amor, prema. que Claro, no pero un devoto prema. se supone que tiene amor. Pero no tiene amor al principio porque el amor es algo, una etapa muy elevada, pero entonces uno Sí. practica. Y por medio de practicar el tipo de devociones, por ejemplo, cantar los nombres es devoción. Entonces cuando uno canta Harinam, es Ah, sí, devoción, es entonces. un tipo de demostrar a Dios que uno tiene un poquito de amor. Entonces, dice, Bhaktivinoda Thakur, en su comentario dice que, ¿cómo se decía al señor que le cierre la puerta? Mira, cuando él se sale. Que digámosle que por favor la cierre un poco porque. Bueno, entonces dice. Entonces, considerando esto. Es tomando en consideración esto, que el carácter puro del sadhana bhakti, la práctica del bhakti, en la forma de Sri Nam Sankirtan, está siendo descrito claramente. Por dar una indicación negativa en las dos primeras líneas de este verso, Nadanam, Najanam. ¿Me explico? O sea que en este verso las primeras dos líneas son dando la indicación
de negativas, de lo que, digamos, lo que no quiero. No quiero dhanam, seguidores, no quiero yanam, riquezas. La indicación positiva se refiere a swarup lakshan, la característica intrínseca de lo que es bhakti. Y la característica extrínseca, que es lo que bhakti no es, que se llama tatastra lakshan, es la que dice no quiero riquezas, na dhanam, na yanam, na sundarim kavitam, no quiero dhanam, riqueza, no quiero seguidores y tampoco quiero sundarim kavitam, bella poesía en un lenguaje, digamos, lenguaje mundano. No quiero poesía mundana en un lenguaje mundano. ¿Y por qué la poesía? Perdón, no quiero poesía, poesía muy bella poesía de lenguaje con, hasta que sean floreadas, en un lenguaje floreado, pero es conocimiento mundano, no me interesa. ¿Ves? La sundarim kavi, kavi es poesía, kavitam. No quiero ese tipo de conocimiento. Entonces, la indicación, ¿qué preguntaste? ¿Por qué poesía es como, eso es como defender que ya hay como mantras o cosas escritas para levantarse? No, pero mundano. Conocimiento mundano, que no tiene trascendencia. No quiero, no me interesa eso. Dice, Bhakti, dice Chaitanya Mahaprabhu, y Bhaktivinoda Thakur está dando aquí la explicación que dice, la indicación positiva se refiere al swarup lakshan, ¿verdad? Las características intrínsecas de Bhakti. Al definir un objeto, el swarup lakshan, es decir, la característica intrínseca de lo que es bhakti, se refiere a las características que están, que son parte de la naturaleza fundamental. O sea, el swarup, la forma directa. Las características intrínsecas del bhakti es que involucra el cultivo de actividades que son favorables para Shri Krishna. Eso es conocido como alukul, anukul yamana maya, Krishna anushiranam. ¿Ves? Como anukuliana Krishna anushiranam. Entonces, la indicación negativa se refiere al tatastra lakshan, las características extrínsecas del bhakti. Al definir un objeto, el tatastra lakshana se refiere ya sea a las características de which are visible byproducts. ¿Cómo se traduce byproducts en español? Productos secundarios. ¿Secundarios? Ajá. Que por eso se producen. Productos secundarios de la cualidad inherente o síntomas que están excluidos del objeto. En el segundo caso, ellos ayudan a definir el objeto al describir lo que no es. Entonces, hay dos características extrínsecas del bhakti. Entonces, está definiendo la palabra. Estamos hablando de puro bhakti aquí. Anya vilashita sunyam jnana karma dhyana vritam anukuliana krishna nishinam bhakti uttama. Esa es la definición de lo que es bhakti puro. Entonces, primero es que es anya vilasha, desprovista de todos los deseos. Sunyam, desprovista de todos los deseos. Anya vilasha. Pero dice anya vilashita. Entonces, ¿por qué? En la puerta. En la puerta de Dios. No se puede, por ejemplo, Anya Vilasha. Anya Vilasha significa que es deseo y Shunyam desprovisto de deseo. Pero ¿por qué se le agrega el sufijo cita? Porque dice Anya Vila cita. Entonces, ese cita significa que algunos deseos sí se aceptan. Bueno, si usted está aquí, no hay bulla. Cuando corta. Sí. Entonces, que los deseos sí se aceptan. Algunos. ¿Cuáles? Los de emergencia. O sea, en otras palabras, cuando uno cultiva bhakti, uno no debe estar así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Porque
Krishna, quiero esto, quiero esto, quiero esto, dame esto, porque el mantra te da todo así, inmediatamente. Todos los deseos te los concede así. Entonces te está engañando del verdadero potencial del mantra, porque el mantra es Dios mismo. Los nombres, Dios se encarna en el sonido, en la vibración sonora trascendental. El nombre, Nami, Nami, el nombre y Dios son idénticos, no hay diferencia. Entonces, cuando uno canta el nombre, es Dios mismo. Entonces uno, lo que uno desea, Dios lo concede así. Él te está sobornando. ¿Qué quieres? Porque no quiere tener deudas con nadie. Entonces, como dice Bhakti, Vaibhava Puri Goswami Maharaj, ¿verdad? No quiere deudas. Entonces tú estás haciendo Bhakti, ¿qué quieres? Te doy esto. ¿Quieres un carro? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un novio? Toma, te lo doy. Entonces uno, sí, bueno, tal vez sí, tal vez no. Bueno, sí, está bien. Entonces te soborna. Si tomas el soborno, ahí te quedas. Si dices, no, no quiero, solo quiero Bhakti, entonces ahí empieza el Bhakti, ¿verdad? El trascendental, empieza con el Espíritu. Entonces, y Bhakti puro está desprovisto de todos los deseos, menos, ¿cuáles? Ese cita, ¿verdad? Anya Vila, cita. ¿Cuál es? ¿Dameshwari? Los de emergencia. Exacto. Los deseos de emergencia, por ejemplo, te vas a chocar un avión, bueno, un carro. Krishna, ayúdame, sálvame, protéjame. El otro día. Como el otro día. Y yo decía, Krishna, Krishna, Krishna. Pero es de emergencia, no que yo estoy premeditadamente cantando Hare Krishna, Hare Krishna, que se muera ese vecino, Hare Krishna. Que, bueno, voy a empezar a hacerlo muy mala, no, mentira. Entonces, no, no, jamás. Entonces, eso es lo que uno tiene que, ese es el Bhakti, ¿verdad? Que está desprovisto todos los deseos. Entonces decía Anya Vilashita. Entonces dice que se define el primer caso, bueno, se define lo que Bhakti no es. Entonces hay dos características extrínsecas del Bhakti, que es Anya Vilashita Shunya y Bhakti, que está desprovisto de todos los deseos por nada. Anya Vilashita Shunya significa que está desprovisto de todos los deseos más que el deseo que da el placer a Dios. Solo canta uno para el placer de Dios, no quiere nada a cambio. Y automáticamente Krishna le da todo, pero porque no quiere nada. Y dos, Dhyana Karma Dhyanavrita, que significa Bhakti no debe estar cubierto por actividad fruitiva. Karma, ¿qué significa eso? Después dice, Jnana Karma Anavritam, que no debe estar cubierta por karma ni jnana. ¿Qué significa eso? Que no debe estar cubierto por karma. ¿Qué es? Karma es cuando uno hace devoción y pide cosas a cambio. Eso se llama karma. Karma es, que realmente el significado de la palabra karma es que siempre hay un fruto. Que hay fruto. Karma es, siempre hay un fruto. Entonces la gente que es karmi, hay diferentes niveles de conciencia de personas, digamos, están los más bajos, en una pirámide subiendo, de conciencias en todo el mundo vas a encontrar siempre estas cinco tipos de personas. La más baja, se llama los vishais, o los bhogis, que son los que siempre están disfrutando, disfrutando de los placeres sensuales, como que esta es la última meta de la vida. Porque este cuerpo está hecho de sangre, excremento, pus, mucosa, huesos. O sea, esto es un saco de huesos. Y la gente quiere derivar placer de esos elementos. De esos elementos que son... No, y son detestables. Si yo agarro una bolsa de sangre, a nadie le va a gustar, ¿verdad? Si saco una bolsa de huesos, tú me dices, quítame esos huesos de aquí. Si yo pongo un poquito de mucosa... Y la doy, si saco un poquito de la caquilla que tengo ahí pegada en el intestino y la saco, todo el mundo dice, quíteme esa cochinada. Pero todo es, esto cuerpo es de esos materiales. Y queremos derivar placer de esos materiales. Entonces es realmente una persona con una conciencia muy, muy, muy baja, muy básica, va a querer siempre, siempre quiere como la meta disfrutar, disfrutar de este cuerpo. Porque no sabe que hay un cuerpo que es miles de veces más fino, que es el cuerpo sutil, que es la mente y la inteligencia. Pero millones de veces superior está, ¿cuál?
El cuerpo del alma. Se llama Swarup. Y tiene un cuerpo trascendental. Es un cuerpo. No es abstracto, no es una luz, no es una chispa. Es un cuerpo, un Swarup. Siddhateha. Entonces, por eso dice aquí, no. Entonces, los cinco niveles son, por ejemplo, el Vishay, el que siempre está, o el Bogi, siempre disfrutando, disfrutando. Ay, voy aquí, voy allá viajando, tomando fotos. Ay, estoy aquí, disfruté en Egipto, disfruté en África, disfruté en Polonia, mira, estoy en París. Y solo, o sea, esa es la meta de la vida, disfrutar, disfrutar. Se llaman Vishays. Un poquito más elevada la conciencia, siguen los que son los karmis. ¿Ves? Los karmis, por eso estoy explicando lo que significa karma, que son los que siempre están trabajando para obtener un fruto. Se llama karmis, porque karma significa que busca un fruto, o que es un trabajo. Karma es trabajar, y obtener un fruto. Eso es el significado real de karma. Entonces, los karmis son esas personas que pasan trabajando y trabajando y trabajando, que creen que la meta de la vida es trabajar y trabajar y trabajar, y quieren trabajar todos los días porque hay que trabajar para obtener dinero, fruto, para poder disfrutar. O sea, eso es un karma. ¿Me explico? Después, más elevado, que es un poquito, la conciencia va subiendo poco a poco, son los gyanis. Los gyanis son esas personalidades que están cultivando conocimiento, que cultivan conocimiento, que cultivan el conocimiento, que lo cultivan. Y cultivan conocimiento, pero por lo general es el aspecto impersonal de Dios. Digamos que Dios no tiene forma, no tiene atributos, no tiene cualidades. Dios es abstracto, es una luz. Subir su conciencia en estudiar. Sí, pero no es estudio común y corriente mundano. Sí. Es estudio de conocimiento de Dios, pero impersonal. Sí. Por ejemplo, Tao, Zen, el budismo, el taoísmo, el mayavaris, brahmavaris, todos estos. La persona misma como... Que cree que Dios es impersonal, no tiene luz, sí. No tiene cualidades, atributos, forma, y estudian. Ellos estudian, neti, esto sí es, esto no es, Dios es, no es esto, ¿cómo se llama esto? Ellos van poco a poco negando, esto no es, hasta revisar, ¿qué es Dios? Esto no es. Eso se llama, es así la pirámide, digamos, los bogis, vishais, después los karmis, después los gyanis, después vienen los yogis. ¿Verdad? Todos los yogis, bueno, son un poquito mejor, porque... Pero hoy en día todos los yogis que vemos, esos los millones de millones de yogis, o sea, es una broma. Esos yogis lo que hacen es, son puros asanas nada más, ejercicio físico, para estar fit, y la moda, y los tights, y los pantalones, y el yogi mat, y toda la moda. Pero no son los yogis reales de la India, ¿verdad? Que cultivan, por ejemplo, la ashtanga yoga, son hasta ocho ramas. Yama, niyam, Ashan, Pranayam, Pratyahara, después está, bueno, los últimos dos que son los más importantes, que es Dhyan, meditación, y Samadhi. La meta de yoga, y Pratyahara, ¿qué significa? Pratyahara, Brahmacharya, celibato. Todas esas cosas que son las ocho ramas, ni nadie las practica hoy en día. Y la meta es Sadhana, Dhyan, meditación, y Samadhi. En trance completo, conectar, yoga es conectarse, la palabra yoga es la conexión, cuando hay un link, un vínculo, y uno se conecta con Dios, y está conectado con Dios, eso es yoga. Entonces, los yogis reales de la India, por ejemplo, Shiva, él hacía, Shiva hacía, ¿cómo se llama? Meditación, Samadhi. Y que siempre está meditando en Krishna, porque el Ishtadev, la deidad de adoración de Shiva, es Krishna. Krishna es Ishvara Parama Krishna, es el Señor original, el Lord of all lesser lords. Entonces, Shiva adora a Krishna, Brahma adora a Krishna, Indra, el Dios de los cielos, no espirituales, materiales, todos son devotos, todos son sirvientes de Krishna, todos, los semidioses, todos. Krishna es the master. Entonces, lo que sucede es que
que los yoguis, el verdadero yogi, por ejemplo, que era Shiva, que él se pone en meditación, meditación en trance, en samadhi, y está siempre meditando en Krishna y sirviendo a Krishna en su mente, sirviéndolo, sirviendo, sirviendo. Porque la función eterna del alma es servir a Dios, es servir, no solo a Dios abstracto, pero servir, el servicio, bhakti. Entonces él está siempre absorto en Krishna, pero cuando en Himalayas crece la nieve, entonces él inventó asanas para calentar el cuerpo en el invierno y para enfriar el cuerpo en el verano. Y pranayama, la respiración que todo el mundo. Breathe. Todo el mundo así, pero ¿para qué? Para estar. El yoga que hacen es para estar súper fit. Para después ir a tener así súper. Disfrutar más del mundo material y de todo. O sea, no tiene nada que ver con el yoga real. Que Shiva inventó pranayama, por ejemplo. Las respiraciones logra bajar el latido del corazón. Tuk, 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 tuk. A que pueda latir solamente una vez cada 6 meses, una vez al año, el corazón, por su respiración. Entonces ellos están en trance, en samadhi, la nieve llega, lo cubre 4 metros y él está en samadhi, meditando en Krishna, en trance. Y eso es un yogi. El propósito de yoga es conectar. Yoga significa yoga, to connect. With God, el alma con el superalma, eso es yoga. Entonces, todos los yogas que hacen hoy, es una broma, es solamente gimnasia. Es gimnasia, es aeróbicos de los 2000, es ahora. Así lo ven, es el aeróbico del ser. Sí, pero eso por lo menos sube la conciencia de la Sí. gente de entender cómo funciona el ¿Sabes por cuerpo. qué? Porque al principio dicen Om 10 segundos y Om al final. Solo por eso tiene valor, porque Om es Sí, ya Kirtan, empiezan con eso. Om es Kirtan, es mantra, es el nombre A, U, M, Om. A es Krishna, U es Radha y También. la N con el punto, que se pronuncia NG, Ong, en realidad es Ong, no tanto Om, pero Ong. Y ese M con el punto significa la entidad viviente. Eso es el significado de Om. Radha, Krishna y la entidad viviente. Entonces, con solo el hecho que la gente cante 10 segundos, Om, ya Empieza algo. empieza el proceso de purificación, porque lleva millones de millones de años en todas las especies de vida, transmigrando el alma en esta especie, en otra especie, en esta especie. Y, ¿sabes? No pasa nada hasta que finalmente tocan con eso. Entonces es un comienzo, es como un escalón de todos los escalones, todos los bhaktis que hay, vipassana, hatha yoga, astanga yoga, todos los yogas ahora nuevos que están inventando. Ahora inventaron beer yoga, que la gente hace yoga tomando cerveza, o sea, una estupidez. Pero hay todos los yogas, todos esos son como escalones para llegar al templo divino de bhakti, porque si no, no carece ningún sentido, porque todo el propósito, y lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, que el mejor de todos los yogis es ese que está totalmente rendido a mí y que medita todo el tiempo exclusivamente en mí. Ese es el mejor de todos los yogis, lo dice Krishna en el Gita, cuando explica los diferentes tipos de yoga. Entonces, esa es la meta real de yoga. Entonces, aquí en la definición de bhakti está diciendo, ¿qué es lo que no es bhakti? Bhakti no debe estar desprovisto de deseos y también no debe estar cubierto por jnana ni karma. Entonces, karma, ¿qué es? Ya lo dijimos, ¿verdad? Que no debe estar. Karma es buscar frutos. Hacer bhakti, pero dame algo a cambio. Remuneración, no. Tampoco debe estar cubierto por jnana. Dice jnana karma, ari, pero también dice adi. Entonces, gyan es el conocimiento que las personas desarrollan sobre el aspecto impersonal de Dios, que Dios no tiene forma, no tiene atributos, no tiene cualidades, no tiene, es un vacío o es una luz. Ese tipo de gyan, no, el bhakti puro no debe estar cubierto por ese tipo de conocimiento. Sin embargo, sí necesitamos conocimiento,
pero conocimiento que es favorable para el desarrollo de Bhakti, conocimiento espiritual que sea anukul, favorable para Krishna. Pero también dice jnana, karma, adi. Y adi significa y otras cosas más. Y entre adi y demás, que no debe estar cubierto Bhakti, ¿por qué? Jnana, karma, y adi significa yoga, que es ese proceso para desarrollar los poderes místicos. El yoga real se desarrolla en los 8 siddhis, se llama siddhi, S-I-D-D-H-I-S, siddhi. Se llama perfecciones místicas. Y los yogis hacen, por ejemplo, levantan los brazos así 14 años, hasta que se le paralizan, así paralizados. Y desarrollan unos poderes místicos que pueden verte y quemarte en fuego, así. Pueden hacer lo que quieran, porque es tanta la austeridad que hacen que desarrollan los 8 siddhis místicos. Sin embargo, hay una cosa que es importante saberla. Los 8 siddhis místicos, pero una persona que alcanza bhakti automáticamente tiene todos los siddhis místicos, pero no les interesa, los tiene ahí, no, ni los usa ni los exhibe, no les interesa, porque bhakti es súper, es la joya más excepcional que existe en todos los 14 sistemas planetarios. Obtener bhakti trascendental, como lo tienen, digamos, nuestros maestros espirituales, tienen todos los poderes místicos, como por ejemplo Gurudev, pueden revivir a una persona que está muerta si les da la gana, lo ha hecho. Pero eso, ellos no quieren hacer esas cosas materiales, milagros materiales, no les interesa. Sí, porque es como contra la ley de Dios. No, ellos son como dioses, porque tienen el poder, son ellos son la misericordia de Dios encarnada, ellos son directamente la potencia de Dios, pero vienen como sirvientes de Dios, siempre, como sirvientes, no como el disfrutador Dios, sino como soy el sirviente de Dios. Con esa posición vienen y tienen poderes ilimitados, y yo lo he visto con mis ojos, por eso estoy, yo soy así, porque veo, sé lo que son los maestros, que son directamente, puedo decir que es la potencia directamente de Dios, ellos sí son. Entonces el yoga, no está, el verdadero bhakti no está cubierto por jnana, ni karma, ni yoga. Pero como te digo, ese yoga, que es el proceso místico para desarrollar los poderes místicos, ese yoga es para obtener poderes místicos, pero ya una persona que tiene bhakti ya lo tiene, entonces ni le interesa. Entonces dice, bueno, entonces estamos en la pirámide, ¿verdad? Primero está los vishais, después están los karmis, después están los gyanis, y después están los yogis, astanga yogis también, que quieren y que meditan un poquito. Unos son impersonales, otros son meditan en el paramatma, ¿verdad? Porque hay tres aspectos de Dios. ¿Sabes cuáles son? ¿Emma? ¿Gema? ¿Gemalata? ¿Tres aspectos de Dios? De Dios. Dios se manifiesta en tres aspectos. ¿De los sonidos que dijiste antes? ¿Ah? No, lo he dicho. Bueno, entonces... Ok, son tres. Una es, se llama Brahma Jyoti, que es la luz espiritual, que mucha gente tiene como meta meterse en esa luz espiritual. Por ejemplo, está los Tao, el Zen, el budismo, bueno, es peor, porque ellos ni meditan en luz, ellos meditan en el vacío, que no hay nada. Pero entonces, ese es un aspecto de Dios, que es la luz espiritual. El segundo aspecto se llama Paramatma, que es la forma localizada de Dios, como una chispa de un fuego. Dios es el fuego y las chispas son la forma de Dios como Paramatma presente en los corazones de todas las entidades vivientes. ¿Me explico? ¿Chispas de alma o chispas de Dios? No de alma, sino de Dios. Es Dios mismo, pero en forma pequeña, Paramatma personal, como Vishnu, como mini Vishnus, digamos. En cada átomo hay un Vishnu, mejor dicho. No puede existir nada sin la presencia espiritual de Dios. Eso es lo que encontraron, ¿no? The molecule of God. ¿Te acuerdas?
¿Cuál parte? El tema de hoy. Ah, es real, claro. Sí, está en tu mente. La gente diferente le dice que, bueno, uno le dice que es energía, otro le dice paramatma, otro le dicen jiva, otro, pero es lo mismo, existe. Entonces, ese es el segundo aspecto de Dios. Y el tercero se llama Bhagavan, que es la personalidad de Dios, la personalidad. Entonces, las personas que practican Gyan, cultivan el conocimiento impersonal, realizan el aspecto impersonal de Dios, la luz. Las personas que cultivan el yoga místico Ashtanga, realizan Paramatma, la forma localizada de Dios en el corazón. Y los bhaktas, los que practican bhakti, los grandes devotos que solo quieren hacer devoción sin pedir nada a cambio, ellos realizan a ellos Dios revela su personalidad divina trascendental, Bhagavan. ¿Ok? Entonces habíamos hablado de la pirámide, ¿verdad? Primero están los vishais, disfrutadores, karmis, los que trabajan por karma, los gyanis y los yogis, y encima de todo es los bhaktas, que son los que practican bhakti y que obtienen como meta última la morada trascendental de Krishna y que practican bhakti sin ningún tipo de remuneración, solo quieren el placer exclusivo de Dios, la forma más pura que existe de religión, porque es eterna, es el proceso, pero es también la meta, porque esa práctica es una práctica eterna en el mundo espiritual. Okay, por ejemplo, los yogis hacen yoga como práctica, pero la meta última no es, en el mundo espiritual no hay yoga, entonces eso no es la meta, ¿me explico? O los gyanis cultivan conocimiento, pero la meta, el mundo trascendental, no hay cultivo de... Entonces no son prácticas, los karmis hacen karma, pero bueno, o hacen piedad, o hacen las otras religiones, piedad y caridad, pero eso, ese proceso no es la meta última, entonces no es una práctica eterna, ¿me explico? Es temporal, se llama anaimitika dharma, son religiones temporales de este cuerpo, de este mundo y de este cuerpo que no tiene nada que ver con el alma. Después, mientras el cultivo de estas actividades favorables para Shri Krishna se mantengan cubiertas por Anya Vilasha, es decir, deseos, o karma, o gyan, o yoga, no va a poder obtener uno Shuddha, la palabra Shuddha, o Uttama Bhakti, Bhakti totalmente puro. Se mantendrá como una sombra del Bhakti. ¿Ves, Didi? Por eso ella se fue de ahí, porque hay diferentes líneas que no son muy puras, en realidad. Yo fui muy afortunada de tener a Gurudev, que nos daba tanto conocimiento, tanto. Entonces yo llegué, hablé 5 días y todo el mundo decía, ¿qué es esto? Nunca hemos oído en nuestras vidas, ni el maestro, ni jamás ha hablado así, nunca. Porque yo viví 15 años con mi Gurudev. Entonces ella se fue y se dio cuenta que son como dos procesos totalmente sí, diferentes. Sí, estás practicando algo y te das cuenta de que no es lo que pensabas. Se dio cuenta lo que es de verdad. Sientes cosas lindas porque cantas tu Mahamantra y hay como un poquito, pero cuando ves a alguien, además lo que transmite ella, ¿no? Yo nunca había visto a alguien que hablara así de Krishna. Sí. ¿Y tenía eso traente contigo que se fueron o que? Pero luego hablamos. Faltan 15 minutos de clase. Sí. Luego preguntan todo lo que quieran. Después, en orden, con el fin de disipar esta, porque se acuerdan que si no se practica el bhakti puro, ¿qué sucede? Entonces no va a ser Shuddha Bhakti, va a ser la sombra. Entonces, con el fin de disipar, perdón que le cierre la puerta, con el fin de disipar esta semblanza a bhasha o sombra a la cual se refiere aquí, la siguiente instrucción es dada por Chaitanya Mahaprabhu, que él dice, oh Jagadisha, yo no deseo riqueza,
seguidores ni poesía bella. La palabra dhana se refiere a la riqueza de la religiosidad, de aquellos que están ocupados con mucha devoción en la ejecución de deberes del varnashram. Varnashram es como los deberes prescritos de la sociedad, morales y códigos, pero que no tienen realmente nada que ver con la función eterna del alma, el bhakti puro. También se refiere a todas las variedades de disfrute material, todas las variedades de deseos por el disfrute material en este mundo y en los planetas celestiales. Y de toda la parafernalia para el disfrute de los sentidos burdos y sutiles, como la riqueza, propiedad y demás. La palabra jhana se refiere a mujer, hijos, sirvientes, los súbditos, los amigos, los parientes. Esa es la palabra jhana. Na dhanam, na janam, na sundarim kavitam. Entonces dice, na dhanam, no quiero riquezas. Na janam es no quiero seguidores. No quiero mujeres u hombres. No quiero hijos, no quiero sirvientes, súbditos, amigos, ni relativos, ni parientes. La palabra vidya se define en el Srimad Bhagavatam, o sea, conocimiento, se define como savidya tam matir yaya. Eso, lo cual, o sea, la palabra, la definición de, en sánscrito real de la palabra vidya, que es conocimiento, se define así. Eso, lo cual hace que el intelecto se mantenga firmemente situado en los pies del loto de Bhagavan, de Dios. Es conocido como el verdadero conocimiento. Qué lindo, ¿eh? Y solo unos Vaishnavas tan elevados que cuando tú los ves te hacen sentarte, por el poder místico de ellos, te sientas 4 horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sin pararte ahí cantando nombre y con la mente fija en Krishna. Solo ellos pueden hacerlo. Fija, fija en Dios. Ellos, uno no puede hacerlo por sí solo. Ellos tienen el poder de dártelo. Y eso es lo que se considera como verdadero conocimiento. Pero las palabras sundari kavita se refieren al conocimiento ordinario relacionado con la poesía mundana. No se refieren a la poesía trascendental que está relacionada con las descripciones de los pasatiempos de Bhagavan o los principios filosóficos que establecen, lo establecen a él como el supremo o las glorificaciones de él. El señor Chaitanya, orando en un humor de un devoto, dice: yo no te oro para ninguna de estas cosas. Mi única oración es que nacimiento tras nacimiento yo pueda tener devoción inmotivada, sin pedir nada a cambio, hacia ti. Así reza Krishna, que descendió como Chaitanya Mahaprabhu en la forma de un devoto para enseñar al mundo el ejemplo de cómo es el estándar de un verdadero devoto. Chaitanya Mahaprabhu, que ascendió hace 500 años, él dice: no te pido nada más que devoción pura por ti, Shri Krishna, oh amo de mi vida, no quiero nada más. Ahai Tuki Bhakti. Y aquí se define como con las siguientes características: Fala Anushandana Rahita, que está totalmente desprovisto de buscar resultados, de la mentalidad. O sea, el bhakti puro está totalmente desprovisto de la mentalidad que quiero algo a cambio, quiero algo a cambio, quiero algo a cambio. Como toda la gente reza: Dios, deme esto, Dios, deme lo otro, deme. No, totalmente desprovisto de la mentalidad de tener frutos a cambio de la devoción. Fala significa fruto en sánscrito. Después, dos: Chinmoy Swabhav Ashray, que es totalmente trascendental y es consciente, es sentient. ¿Cómo se dice sentient en español? Sentient. Que tiene sentimiento, tiene
Está vivo, está vivo. Es totalmente trascendental y vivo. Por, puede cambiar. En naturaleza, su naturaleza es sentient, es consciente. ¿Ok? Sí, eso es Ahai Tukhi Bhakti, eso es Ahai Tukhi Bhakti, devoción pura. Entonces dice, es tres, Krishna Ananda Rupa, da placer a Shri Krishna. Y cuatro, es Shuddha, es puro. Cinco, Kevala, que es exclusivo. Seis, Amishra, no está mezclado. Y siete, es Akinchan, está libre de todos los apegos materiales. Akinchan. El esfuerzo para remover las miserias de la existencia material en la forma de repetidos nacimientos y muertes es un tema más allá de la habilidad de las entidades vivientes, porque depende exclusivamente de el deseo o del will, deseo de Bhagavan, de Dios. Nuestra liberación de todas las miserias, de todos los sufrimientos, ocurre automáticamente cuando existe el cesar del ciclo de nacimiento y de muerte, el cual se lleva a cabo por el deseo, nada más, de Dios. Entonces, ¿cuál es la necesidad de orar a Dios para que quíteme los sufrimientos, quíteme los sufrimientos? Porque esta mentalidad está totalmente opuesta al Bhakti. O sea, ayer yo estuve totalmente opuesta a Bhakti, orando que me quitara el sufrimiento. Pero en realidad no oré tanto por eso. No. Dije, Krishna, haz lo que tú quieras. Estoy rendida a ti, haz todo lo que viene, lo acepto. Es lo que tú quieras, Krishna. Lo que pase, tiene que pasar, lo que tú quieras. Ya, me rendí. Que sea su deseo, ¿ok? Entonces, Lord Chaitanya ha orado y dice, hasta que el ciclo de nacimiento y muerte ha terminado por el deseo de Bhagavan, Dios, de Krishna, déjame tener devoción sin remuneración, sin ninguna motivación hacia los pies del loto de Krishna, nacimiento tras nacimiento. Sin importar cuáles son mis circunstancias materiales. Esta es mi única oración. Muy apropiada para la situación que estoy viviendo, ¿verdad? Se me enseña cuál es el proceso real, que no tengo que pedir nada, que me ayude los sufrimientos, libérame, no. Hay que esperar, eso es uno con paciencia hasta que uno salga del ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, ante Alila, muy bello estos versos, Shuddha Bhakti Krishna Tahi Magite Lagia Premera Swabhavajan Premera Sambandha Seimane Krishna Mura Nahi Prema Gandha Sei Dhana Jana Nahi Magun Kavita Sundari Shuddha Bhakti Dehamore Krishna Kripa Kori Ati Dhanya Punamahe Dasya Bhakti Dhana Aparane Karesa Samsari Jiva Abhimana. Entonces dice, Swayam Bhagavan Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, considerándose a él mismo ser un alma condicionada ordinaria, le ora a Shri Krishna por devoción pura. La naturaleza del amor divino, prema, es tal que quien sea que lo tiene, el que realmente tiene amor puro divino, trascendental, siempre cree que no tiene absolutamente nada de bhakti, que no tiene nada de devoción. Es la naturaleza de prem, la real. La gente que realmente tiene prem, que no tengo nada, no tengo nada. Y, por lo tanto, Shrimad Mahaprabhu, quien es la personificación de prema, de amor divino, dice, no, yo no quiero riqueza, no quiero seguidores como esposa, hijos, amigos, parientes, o los placeres mundanos, el placer del conocimiento mundano expresado en lenguaje poético, dice, oh, el más compasionado Shri Krishna, por favor, confiéreme misericordia sin causa hacia ti
y dame solamente devoción pura. Una y otra vez te ruego por este regalo de servicio devocional a tus pies del loto. Shikshastakam. No era exacta. Vamos a terminar solo con este último verso. Es un verso del Shikshastakam, el verso 4 del Gitavali. Dice: Oh Señor misericordioso, estoy dándote esta oración específica a tus pies del loto. No te pido por felicidad corporal, ni conocimiento, ni riqueza, ni seguidores, ni el alcance de los planetas celestiales, ni la liberación de la existencia material, o ninguna otra cosa de estas. No te pido por ningún tipo de opulencia o perfección. En cualquier especie de vida que yo tenga que nacer a consecuencia de mis actividades piadosas o impías o malvadas, te pido que continuamente pueda cantar tus nombres dulces y describir tus cualidades trascendentales. En cualquier nacimiento, que la devoción sin motivación, sin pedir nada a cambio, siempre se mantenga despierto en mi corazón. Esta es mi única oración a tus pies del loto. Deja que cualquier atracción que yo presentemente yo tenga por el disfrute sensorial material se ha transformado en atracción y afecto a tus pies del loto. Te oro no solo por afecto a tus pies del loto, que este afecto a tus pies del loto se mantenga fijo en todas las circunstancias de felicidad o de sufrimiento, pero que día y noche continúe en crecer y crecer por la influencia de el canto de tus santos nombres. A donde sea que yo nazca, ya sean las especies de animales o las especies o los planetas celestiales o en el infierno, permíteme que siempre tenga devoción pura sin adulteración. Que siempre agracie mi corazón el de este sirviente Bhaktivinoda Thakur. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sí, el Bhaktivinoda Thakur era un gran maestro de hace como 100 años o 150 años dejó. Él era un juez de alta corte, de la Corte Suprema en Bengal. Y era un gran devoto. Él dormía solo 2 horas al día. Y toda la noche escribía poesía de Krishna, canciones muy bellas, libros, escribió más de 100 libros de Bhakti. Toda la noche dormía solo 2 horas, cantaba el santo nombre todo el día y después iba a la corte. Gran maestro, gran maestro. Bueno, ¿algunas preguntas? Yo voy a ver que todo está bien en la casa, pero puedo volver si me dejan la puerta abierta. Okay. Y de unas cosas y todo. Escribí unas preguntas después. Okay. Solo que quería sacar a Maya a jugar un poquito afuera. Ah, ¿está ahí? Sí, es que está metida en la casa porque creo que Caro tiene miedo a los maestros trabajando. Siempre. Pero ahí está ella. ¿Sí?